¿Qué tal? Buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta actividad de capacitación que en el día de hoy va a desarrollar la empresa Bosch, acá con el licenciado Emiliano Sequeira y Pablo del Gesso, que bueno, van a demostrar un poco algunos de los productos que esta empresa tiene en relación a elementos de precisión y de medición. Un tema que nunca habíamos traído a nuestro colegio profesional, pero que es una larga demanda. La veo acá a Beatriz, que pertenece a la Comisión de Peritos del Colegio de Arquitectos, y realmente para quienes realizan esas tareas técnicas dentro de las incumbencias profesionales que los arquitectos tenemos para poder llevar adelante, en este caso pericias, pero sí también informes técnicos, las propuestas de mejoras y de mantenimientos y en la atención de algunas patologías de la construcción, es la primera vez que tenemos la posibilidad de ver cuál es el instrumental adecuado para algunos tipos de pericias y que sea a cargo del personal técnico de una empresa tan reconocida. La verdad es un valor importantísimo y una innovación en una estrategia de capacitación para los matriculados del Distrito 9, que seguramente a lo largo del tiempo, en lo que queda del año y el año que viene, iremos profundizando para poder ir complementando, completando, ¿no es cierto?, la formación de los profesionales para poder desarrollar con una mejor performance nuestra actividad profesional. Así que desde ya les doy la bienvenida a todos, les agradezco muchísimo, les pido por favor que tratemos de sacarle el jugo a esta presentación, a esta capacitación, y que seguramente esto nos va a permitir también poder tener acceso a algún instrumental que probablemente podamos tener aquí mismo en el colegio para que tengan un servicio más los matriculados a través de poder tener un instrumental que les permita hacer algunos trabajos profesionales. Así que buenas noches a todos y muchas gracias, los dejo con los docentes. Bueno, gracias Julia. Bueno, ¿se escucha más o menos? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, buenas noches. Mi nombre es Emiliano Sequeira, como dijo Julia. Estoy acompañado con mi compañero Pablo del Gesso, especialista en herramientas de medición de la empresa Bosch. Y venimos hoy, digamos, gracias a una invitación que ha hecho el colegio, le agradecemos primero que nada, también a nuestros colegas de la firma Iturria, que es nuestro distribuidor oficial acá en Mar del Plata. Así que lo que queríamos venir a contarles era esto de la innovación que tiene Bosch ya hace unos años en el mercado y especialmente en Argentina, un poco digamos, lo que es lo que traemos para el tema de la construcción, de la arquitectura. Primero que nada, antes de empezar a mostrar las herramientas en sí, para conocerlas, era bueno capaz que se sepa o se conozca esto de la inversión que hace Bosch siempre en la innovación, digamos, tratando de ser pionero en ciertos productos, en ciertas tecnologías. Es por eso que en el año 2008 la empresa Bosch ha adquirido una empresa china llamada Robotools, la cual tenía plantas en China, Estados Unidos y Alemania, de 250 empleados, que se dedicaba a la fabricación de niveles láser. Después, 6 meses después, en junio, adquirió la empresa Sistiberger, capaz alguna persona que trabaje con agrimensores o topógrafos, conoce algún producto de Estanción Total o demás productos de Sistiberger. Era una empresa americana, la cual también adquirió Bosch en el mismo año, para poder seguir expandiéndose en este rubro. Y es por eso que en el año 2009, en Alemania, se lanza la unidad de negocio ya como independiente, con toda su estructura, dedicado toda su ingeniería, su investigación y desarrollo a este tipo de productos. Digamos, la división de herramientas eléctricas, conocida más que nada por sus productos de taladro, amolador y demás, era una unidad de negocio, la pionera, y acá aparece en el año 2009 la unidad de negocios de herramientas de medición a láser. Acá más que nada era mostrarle capaz lo que quiero es la magnitud o digamos donde está desarrollado toda esta unidad de negocio con plantas en Watzika, se llama una zona de Estados Unidos, una ciudad, Leifelden en Alemania, Dongguan en China, Penang en Malasia, Bangalore en India, diferentes fábricas de diferentes segmentos de la línea, nivelación, detección, medición. Y ya hablando más que nada de las herramientas, contarles que nosotros acá en Argentina estamos trabajando 3 segmentos de producto. Lo que son los medidores de distancia láser, capaz que ya han conocido o escuchado en su trabajo. La parte de detección de materiales y la parte de nivelación a láser, tanto niveles de línea, de punto, de plano, etcétera.
Estos productos nosotros, con todo este surtido que después van a conocer, estamos tratando de incluir a la mayor cantidad de personas y profesionales, tanto de la parte hobbyista, de profesionales autónomos, gente de la industria, ya gente especialista, topógrafos, y acá está en la construcción, digamos, el profesional, el arquitecto, que es quien, digamos, ustedes están trabajando diario o son arquitectos. Para eso, perdón, me olvidé de comentarles, por eso tenemos diferentes marcas. El grupo Bosch es, digamos, tiene su marca Skill para la gente hobbyista, es un producto más económico, de igual parecida a la calidad, pero más, digamos, para, digamos, no hace tanto, tan sofisticado, de tanto alcance, porque no hace la necesidad, digamos. La empresa Bosch, la marca Bosch es para, digamos, profesionales independientes, para industria, construcción, y ya Sistiberger es más especialista para topógrafos y agrimensores. Algunos tipos de usuarios que están destinados a estos productos: ingenieros, arquitectos, diseñadores, carpinteros, toda gente que necesita su trabajo, precisión, nivelación. También ya la parte de detección es para el tema mucho de construcción, o también en una casa uno necesita hacer perforaciones y saber que no va a cometer algún error en la perforación, pinchando un caño o tocando algo detrás de la pared. Algún ejemplo de instaladores, por ejemplo, para todo tipo de instalaciones, desde cocinas hasta instalaciones de salas acústicas, demás tipos de instalaciones. Y acá, bueno, un pantallazo para que conozcan el surtido de productos que tenemos, de todo tipo, medidores de distancia, acá, bueno, obviamente accesorios, diferentes tipos de niveles de línea, de plano, de superficies con sus receptores, detectores de materiales, niveles ópticos para nivelación de terreno también, y toda una gama de accesorios que lo completan, digamos, a la línea. Ahora doy pase a Pablo para que les cuente un poco de cada producto. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Bueno, vamos a empezar con la línea de medición. Ah, esto es... Ahí está. Es un poquito rápido. Es. Se está pasando. Es veloz. Es del siglo XXI. Con medidores de distancia. Vamos a arrancar con medidores de distancia. Bueno, tenemos, como ven ahí en el segmento, tenemos medidores de distancia de 50 metros que van hasta los 250 metros. 150 metros es para el nivel inicial. Donde tenemos que son fáciles, son robustos, precisos, compactos. Bueno, como pueden ver en detalle acá, la botonera es de muy fácil acceso. De acá lo encendemos, acá tenemos la nivelación, o sea, tenemos la medición lineal, cinta métrica, metros cuadrados, metros cúbicos, Pitágoras para medir alturas desde afuera, sumar y restar, y los cambios de posiciones, ¿no? Que tenemos tres cambios de toma de posiciones en este, que es, uno está indicado en la base, el otro está indicado en la superficie para usarlo como cinta métrica, y la tercera posición la tenemos en el centro para poder usarlo con un trípode, ¿eh? Porque distancias más largas de 10 metros, el tema de que nosotros lo movamos para hacer la toma nos va a dificultar, nos va a dar error y ahí vamos a tener errores de medición. Entonces, por eso recomiendo usar un trípode. Y dato preciso que tenemos acá que está bueno es para aprovechar cuando lo usamos con el trípode. En este caso tenemos 50 metros, pero tenemos la opción de suma. Entonces vamos a tomar 50 metros lineales hacia un lado, los giramos sobre la misma base, que es la misma base de apoyo, sumamos y tenemos 50 para el otro lado, entonces tenemos 100 metros lineales. Podemos aprovecharlo en ese caso para sumar los metros. Entonces, si yo en ese momento no tengo necesito sumar más de 50 metros, lo puedo hacer lineales, lo puedo hacer con ese recurso. Porque a mí lo que me toma como centro de apoyo, de base de toma, es el centro de la rosca del trípode. Entonces, mientras yo lo gire sobre la misma superficie, pongo sumar y puedo hacer eso. Y después puedo restar mediciones. En ese caso, está bueno. Bueno, acá un poco lo que estaba hablando de referencia, los puntos de toma que tiene. Importante, viene con la norma IP54, que es protección antipolvo y salpicaduras, para tener la obra sin ningún problema. La mayor precisión que tiene, con más o menos 1,5, bastante preciso, un display grande iluminado, y bueno, los botones de fácil acceso. Este engomado que trae acá lo hace un poco más resistente a los golpes, o sea, tiene el IP54, lo que nos permite a nosotros es que tenga una caída sin inercia desde hasta un metro, sí. Y puede soportar una caída.
También, digamos, el que tenga esa goma es para que cuando el obrero que esté utilizando, si tiene la mano mojada o está trabajando bajo lluvia, no se resbale. Sí, actúa como un grip. Y lo que también se destaca este producto, a diferencia de otros medidores de distancia, es que lo que trató Bosch con esta versión, que es un lanzamiento de este año, que no es uno antiguo, sino que lo ha superado a otros modelos que teníamos, era la complejidad capaz que tienen estos tipos de aparatos con la cantidad de botones. Que llega, la persona capaz que lo termina utilizando, es una persona que se puede llegar a marear o como que es reacia a un producto donde tiene muchos botones, una calculadora científica parece. Entonces, solamente son 5 botones de funcionalidad, y el de prendido y apagado y el de disparar el láser, el rojo adelante. Entonces, como mostró Pablo, digamos, mediciones longitudes, cinta métrica digital. Muchas veces en la obra están trabajando con cinta métrica hasta 5 metros o lo máximo que haya. Esto llega hasta 50 metros, uno digitalmente puede arrastrarlos, digamos, para adelante o para atrás, y siempre en el display van a ver cómo corren los centímetros o los metros. Y bueno, después tiene lo de Pitágoras, la función de altura, calcula, siempre tomando una base, y área y superficie y volumen. Bueno, y para tener en cuenta también, a partir de los 0,5 centímetros hasta los 50 metros. Bueno, acá también un poco repasamos lo de la botonera, lo que estábamos hablando recién. Y bueno, y el público objetivo, que son los electricistas, obreros, constructores de pared, maestro mayor de obra. Esto es lo que nos ayuda, que lo que nosotros estamos haciendo de ciencia, como viajamos por todo el país, es a poder optimizar los presupuestos, ¿no? Si nosotros tenemos un presupuesto hoy donde tenemos 15 días para hacerlo, que ese presupuesto lo podamos hacer, ese trabajo lo podamos hacer en 7. Entonces vamos a tener optimizar lo que es la ganancia de ese presupuesto. Y lo podemos hacer un trabajo preciso, rápido y limpio. ¿Dudas? ¿Consulta? Con esto estamos bien. Bueno, ahora vamos a presentar el 80, que es un lanzamiento que se viene en septiembre. Ahí estaba el video abajo, ¿no? Sí. Vos les voy a presentar un video. Es un producto que se lanza este mes. A Mar del Plata está llegando ya esta semana. Así que es algo innovador, porque es el único medidor de distancia que tiene un sensor de inclinación. Ahora vemos un video. Vamos a ver el video y después lo comentamos un poquito. ¿Tiene audio? A ver, para el siguiente. Poner esto. A la presentación. El GLM80 es un medidor de distancia de 80 metros, que la particularidad que tiene es que es inclinómetro a la vez. O sea, se puede usar como inclinómetro. Tiene un sensor de inclinación incorporado. Entonces tenemos hasta 80 metros, para medir hasta 80 metros, y la función de inclinómetro. La regla, que es accesorio, que es el R60, es un accesorio que viene aparte. Lo podemos usar. La función fundamental es medidor de distancia hasta 80 metros, que se puede usar opcionalmente como inclinómetro. Bueno, acá un poco lo que tenemos es, bueno, el sensor de inclinación que vemos recién, bueno, el IP54 que traen todos. Bueno, acá tenemos ya detallado más funciones, donde tenemos las funciones de acá, que, bueno, tenemos las tomas indirectas. En los, yo vi acá algunas personas que tienen el DL70, ¿puede ser? Sí, el DL70. ¿Ustedes se acuerdan que para hacer un Pitágora tienen que tomar primero la base y después la altura y va a calcular? Bueno, acá directamente, como tiene un sensor de inclinación, nosotros lo vamos a inclinar y vamos a tomar ya directamente la inclinación.
Entonces ya nos ahorramos un paso. En las medidas indirectas que tenemos que hacer, bueno, tiene Pitágoras combinados. Claro. Este producto es ideal, por ejemplo, en una obra, cuando se tiene que medir el avance de la construcción de un edificio, por ejemplo, con las mayores distancias anteriores, de la, digamos, versiones anteriores, la función de Pitágoras, la función de altura, necesitamos una base, donde tiramos el punto inferior y superior, pero siempre una base. En cambio acá, uno puede estar parado, el obrero o el que sea, apunta a los cimientos, apunta al último piso que se esté construyendo y ya está la altura completa. No hay que bajar hasta el cimiento a tomar. Digamos, esa es la diferencia al tener este sensor de inclinación. Y lo que, no sé si notaron en el video, este producto, la mayoría de los medios, todos los medios de distancia que tenemos, salvo este, son a pila. Este viene con batería de ion de litio, lo cual lo potencia su uso. Por ejemplo, el L70, que es un medidor anterior, hasta 70 metros, tiene hasta 10.000 mediciones la carga de las pilas. Y este, con la carga de la batería de ion de litio, que es un cargador de micro USB, actualmente creo que la mayoría de los cargadores, el celular, el BlackBerry, todo tiene ese chip de micro USB. Uno lo puede estar cargando con la computadora mientras trabaja, o lo carga con el cargador que ya viene en el producto, y permite 25.000 mediciones por carga. Es una diferencia bastante grande de durabilidad. Bueno, después lo que tenemos, bueno, son funciones, por las funciones de tomas indirectas, Pitágoras combinados, y después lo que tenemos acá es una función de timer, como las cámaras de fotografía. Tiene un timer hasta 60 segundos, que nos permite a nosotros tomar una distancia sin necesitar de otra persona. Entonces, regulamos el timer, como cuando hacemos cuando vamos a sacar la foto y queremos salir en la foto de la familia. Lo mismo, tenemos hasta 60 segundos. Entonces, lo colocamos en el trípode, nos vamos con una base reflectiva al otro lado, donde queremos hacer la medición, nos quedamos ahí, cuando desaparece, que terminó de contar, ya tenemos la medición hecha. Entonces, podemos hacer mediciones sin depender de otras personas. Exactamente. ¿Sí? Esta función en particular está hecha con dos objetivos. La primera es capaz cuando uno no tiene un objetivo al cual apuntar, sino que lo que yo quiero medir es hasta a cierta parte del terreno, donde tendría que tener un punto de apoyo, claro. Claro, entonces puedo estar trabajando solo, pongo la función timer en el trípode, la aprieto, tengo un minuto hasta llegar a ese lugar, me pongo yo con la placa o el que sea, pongo un receptor, pongo una barra, la regla que tenemos con un receptor, clavada en el piso, entonces uno detecta y no hace falta estar trabajando con personas. O, digamos, obviamente, si alguien tiene para rebotar en la pared, no usa la función timer, porque la usa fácilmente. Exactamente. Y bueno, después lo que tenemos acá son agregadas 20 memorias. 20 memorias que nos va a guardar las tomas que fuimos haciendo. Las últimas 20 tomas que hicimos nos van a ser guardadas en esta memoria. Y acá lo que tenemos es la función de inclinómetro. En la función de inclinómetro lo que tenemos nosotros son... Primero lo que tenemos que hacer es... calibrarlo, tenemos 4 pasos para calibrarlo. Una vez que lo calibramos, lo colocamos en la regla. Una vez colocado en la regla, lo podemos usar con la función de inclinómetro. Bueno, acá hay pequeños detalles la función, técnicos. El botón que dice que es función, era para borrar, digamos, botonera. O sea, claro. Uno toca esa función y en el display va a aparecer, así que, para un poquito para atrás. Sí. Acá. Este dibujito es siempre la función que uno está utilizando, le avisa que estás midiendo altura, por ejemplo, acá. Y te dice, con los números, qué es lo que estás midiendo primero. Te mide 1, mida la altura de acá. Y acá va a aparecer un 2, mida acá. O parpadea y te dice que estás tomando esta medida. Entonces, cuando uno toca función, va a cambiar el simbolito y le está mostrando, digamos, qué función está aplicando. Entonces, acá también, por ejemplo, como dice mínimos y máximos, toma. Mínimos y máximos, el L70 lo tiene, pero no todos lo conocen. Es una función para cuando uno necesita saber en la pared que está construyendo si le ha quedado perfectamente lisa y no hay ningún agujerito que no pueda percibir con la vista o que haya algo sobresalido sobre la pared. Entonces uno agarra el medidor, pone mínimo y máximo la función, lo barre, va viendo cuánta distancia de acá al medidor, por ejemplo, no sé, 4 metros, 4 metros, 4 metros, 3,98, 4 metros, 4 metros, así, y acá, o 4,05, así, entonces está detectando un máximo que detectó, que era 4,05 de distancia, y un mínimo de distancia hasta el medidor. Entonces uno va y corrige ahí lo que tapa o saca lo que esté de más. Bueno, ahí está un poco lo que habíamos explicado antes. El primer eje horizontal, más o menos 60 grados, y el segundo eje vertical. Bueno, acá tenemos la función de calibración para el inclinómetro. Uno puede grabar el ángulo que está tomando,
para tenerlo como referencia. Claro, para hacer una copia. Por ejemplo, tenemos que hacer una tenemos una inclinación acá y necesitamos copiar y trasladar eso allá al otro lateral. Entonces grabamos en la inclinación que tenemos acá y la trasladamos exactamente al otro lugar. Las barandas de las escaleras. ¿No? Claro, por ejemplo. Bueno, acá están las funciones en símbolos que traían, y estas son las funciones nuevas, que bueno, altura indirecta, altura combinada indirecta, medición de inclinación. Obviamente tiene las mismas que cualquier medidor y más. O sea, las primeras son las que tenía el GLM50 que vimos, que era superficie, volumen, sumas y restas de las mediciones que toma, y se incorporaron las nuevas de ahí. Las nuevas, bueno, la última medición de inclinación. Y acá están los ejemplos que tenemos. En altura, ejemplo de medición indirecta doble, función timer, las funciones de timer, lo que estábamos hablando hace un rato, función de inclinómetro. Bueno, acá están las especificaciones del producto, características, que es lo que veníamos hablando. Sí, o sea, son más de lo que comentamos, pero más que nada lo que queríamos hacer hincapié era la innovación de tener dos productos en uno, el tema de tener bastantes funciones innovadoras que capaz le ayudan a la persona que lo utiliza a ahorrar tiempo y también dinero, porque esto es una inversión que hace para su trabajo, no son productos inaccesibles para la persona que pueda, digamos, llegar a adquirirlo. Por eso es capaz, está bueno, digamos, poder conocerlos y mostrarlos nosotros. Bueno, ahora vamos a pasar al GLM 150 y 250. Ahí vamos a arrancar con un videito. ¿El límite de qué? ¿Longitud? 80 metros. 80 metros. 80 metros, sí. Sí, 80. Capaz algo que no explicamos, pero no, a veces conviene decirlo, solamente una terminología. Sí. Nosotros en Bosch trabajamos con, digamos, cada letra tiene un significado. La G es una palabra que la verdad no sé pronunciarla en alemán, que significa industria, sería un papelón decirlo. L de láser y M de medidor. Y este es el máximo de metros que dispara, 50 metros. Acá sería lo mismo, láser, medidor de láser industrial, 80 metros, 150 metros, 250 metros. Y BF porque viene con un visor incorporado para poder llegar a ver el láser a 250 metros de distancia. Pero bueno. Bueno, vamos a hacer un videito de el medidor de distancia de 250 metros. Voy a hacer un poquito el video para refrescar lo que hemos hablado antes. Ahí, fíjense que hay un montón de mediciones y tomas que hace el 80 también. La idea es que ustedes vean estas firmilas con características y después vamos a tener, cuando terminemos acá, vamos a tener un pequeño workshop acá en el patio donde está todo armado y ustedes van a poder jugar un poco con todos los elementos y van a poder sacarse dudas ahí, usarlos y bueno. Acá lo que tenemos es un medidor de distancia de 150 metros, con un visor bastante grande. Fíjense que tenemos nos va sacando todos los cálculos automáticamente. Sumar, restar, cinta métrica, metros lineales, posiciones de toma, iluminación de pantalla, la función de máximos y mínimos, funciones, lineal, metros cuadrados, metros cúbicos, encendido del láser, apagado y 30 memorias.
Y acá tenemos 30 memorias de toma. Y ahí, este botón rojo, claro. Pablo. Y en este botón rojo que tenemos acá, es cuando nosotros tenemos que tomar un ángulo, en un ángulo que nos va a pasar siempre. En un rincón. Que tenemos en un rincón, lo que tenemos es el problema de que no podemos poner el aparato, pues nos va a quedar siempre... El canto, digamos, no llega a la medida que uno entonces quiere. Entonces acá lo que tenemos es un cambio de toma, desde acá tenemos una cuarta posición, que esta cuarta posición sale una patita, y lo que hace es apoyarse en ese rincón y sumar desde ahí, cambia el punto de toma. En vez de ser la base, en lugar de ser la base, pasa a ser el punto de toma, la aplicación que tiene ahí abajo. Bueno, ahí tiene un nivel de burbuja para nivelarlo con el trípode. Claro. Bueno, y la función es un poco lo que yo estaba explicando, el láser continuo. Las últimas 30 mediciones, función de máximos y mínimos. Bueno, y un poco el agregado también de las funciones, lo que explicaba Emiliano, que cada una tiene, está numerada para que sea de fácil acceso, fácil lectura. Le indica que a la hora de hacer una medición, claro, que se pueda seguir cada paso. Por ejemplo, la función trapecio, después la van a ver en un ejemplo que lo menciona, es para tomar medidas de techos inclinados que capaz son muy altos y no, digamos, además más práctico tomarlo con un medidor de distancia. Fácilmente te pide que tome el ancho de las paredes y las dos alturas techos, y después las dos alturas de ambas del techo, la parte más cercana y la más lejos, y te va a calcular la inclinación que tiene. Exactamente. Este es el típico ejemplo de lo que comentábamos para medir cimientos, digamos, alturas, en lugares poco accesibles. Exacto. Bueno, acá para hacer un relevamiento de... Ese, por ejemplo, nos ha pasado que hemos vendido una gran cantidad de medidores de distancia al gobierno de la ciudad, porque ha hecho una campaña, está en la parte de inspección de marquesinas, el tema de que el tamaño de la marquesina sea lo permitido, porque hay negocios que tienen más de lo permitido, tapan, obstruyen digamos, la visión de algún vecino o lo que sea. Entonces, con este medidor de distancia no hace falta subirse ninguna escalera para medirlo. Uno desde la vereda puede usar la función de Pitágoras combinado y tomar la marquesina, por ejemplo. O ventanas, si están construyendo la ventana. Bueno, acá está lo que explicaba Emiliano. Para tomar la función de trapecio. Acá tenemos los dos máximos y mínimos. Timer. Función de timer. Y acá está la diferencia. Solamente la diferencia entre el 150 y el 250. Que son 100 metros más. Que tenemos 100 metros más. Y el visor que tenemos en el lateral que nos permite ver el láser hasta 100 metros más. Entonces, con ese visor lo que vemos es el objetivo y en el centro del visor vemos el punto del láser. Entonces, podemos enfocar el objetivo y el punto del láser, señalarlo justo donde necesitamos verlo. Eso está bueno. Y va a haber para el lanzamiento para el año que viene un medidor de 100 metros de distancia, que bueno, eso también va a venir con... ya con Bluetooth, con para Bluetooth, conectar para que pueda pasar los datos, Bluetooth y un sistema que uno se descarga del celular. Claro. Y puedan pasar los datos ahí automáticamente, los puedan pasar a una planilla de Excel y ahí puedan tener los datos. Eso es un lanzamiento que ya se viene para el año que viene. Y bueno, viene con batería de ion de litio, 100 metros, no me acuerdo si va a tener el visor lateral, no sé si lo tiene, no me acuerdo. No, ese no viene con el visor lateral. Así que, bueno. Esto fue el segmento de medición, lo que tenemos diferentes espectros de medidores de distancia, de diferentes también precios, lo más económico a lo más capaz sofisticado. Así que, bueno, eso era todo lo que tenemos. Perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar a la línea de nivelación de líneas, o sea, la nivelación. El GLL2, que es un nivel básico de arranque, que por donde podemos tomar todo lo que es alineación, es horizontal vertical, sin la posibilidad de usar o el vertical o el horizontal por separado. No tiene traba de péndulo, pero bueno, lo tenemos para nivel inicial, lo utilizan mucho los burleros. Lo que tiene de beneficio es que, bueno, viene con un imán acá al lateral, esta base se gira 360 grados, entonces lo puede usar en 360 grados. Muchas veces los que ponen techos de Durlo o están haciendo un baño, no tienen demasiado lugar para colocar un trípode, entonces lo pueden pegar a cualquier estructura,
donde están trabajando, y usarlo y hacerlo girar 360 grados ellos y poder trabajar tranquilos. Es un nivel base de arranque. Después, el GLL250, que bueno, acá también, si quieres explicarlo un poquito, G es de industrial, L de línea, L de láser, y 2 porque son dos planos, horizontal y vertical. Claro. El 250 es 2 por 50 metros. 50 metros es lo máximo que lo vamos a tener. Ahora les voy a explicar cómo llegamos a esos 50. El GLL2 un alcance hasta 10 metros. Capaz que ahí en la terminología vos no lo ponen, pero es hasta 10 metros. Claro, hasta 10 metros. Perdí el cursor, acá está. Eso es una feria que se hace en Brasil, que se llama FEICOM. Y bueno, acá tenemos un usuario justamente que nos va a dar una demostración de cómo pasamos de las viejas tecnologías a las nuevas. Los típicos casos, ¿no? Ano, eu usava uma mangueira de água para fazer o nivelamento aqui na obra. Era complicado porque exigia a presença de mais uma pessoa para me auxiliar e nem sempre o serviço saía contento. Visitando a FEICOM esse ano, eu conheci o GLL250, esse novo aparelho da Bosch, que num primeiro momento me pareceu um pouco caro, mas depois de conhecer todas as vantagens e praticidade que esse equipamento proporciona, eu acabei adquirindo e estou muito satisfeito. Ele resolve todos os problemas de nivelamento que eu tenho aqui na obra. Agora sim eu faço parte de um time vencedor. Bom, sim. Sim. Bueno, el GLL 250 lo que tenemos acá es 20 metros en el interior. 20 metros en el interior y con el receptor opcional lo podemos llevar a 50 metros en el exterior. Ahora después en el workshop vamos a mostrar cómo funciona el receptor, entonces ahí se van a dar un poquito cuenta de lo que estoy hablando. Lo bueno que tienen acá, bueno, lo novedoso versus el GLL2, es que acá las líneas, sí, yo puedo usar horizontal, vertical y después combinarlas. Entonces puedo usar una u otra y combinarlas. Y lo que tengo acá de importante es traba de péndulo. Todos los niveles Bosch son autonivelantes. Esa es una virtud que tienen. Y acá puedo usarlo con traba de péndulo. Si yo quiero usarlo en inclinaciones, trabo el péndulo, entonces puedo inclinarlo en la dirección que yo desee. Entonces, eso es un beneficio que nos dan los niveles Bosch. Sí. Este producto, digamos, la parte de nivelación al láser, capaz han conocido otros o conocen los de Bosch, o conocían ya el GLL250. Hasta ahora, septiembre, nosotros traíamos el 250 en un estuche, digamos, para poder ponerse en el cinturón y demás, pero hemos tenido una versión ya más avanzada que viene ya con su maletín y con un soporte, con un imán bastante potente, también para poder, digamos, nivelarlo, así que es un combo, digamos, diferente, para que no, digamos, el producto lo puedan dejar en la obra tranquilamente en su maletín y no en un estuche que puede llegar, alguien lo puede pisar o tira, lo tiran y lo pueden llegar a romper. Perfecto. Vamos a pasar al GLL280. Este es otro videíto. Reconocida por su legendaria precisión y desempeño inigualable, surgen grandes innovaciones en tecnología de herramientas a láser. Aptitudes que usted nunca vio, productividad que usted nunca imaginó. Una línea enteramente nueva de herramientas de medición a láser Bosch. GLL280 Bosch, el primer láser de plano doble con 360 grados del mundo, presenta los beneficios del alto desempeño del láser rotativo para cualquier local de trabajo en una herramienta con la mitad del tamaño y casi la mitad del costo de láseres rotativos. Resumiendo, el GLL280 es una herramienta como ninguna otra. Un láser con alto nivelado, línea de 360 grados con planos de láser horizontal y vertical, más un modo receptor para longas distancias y al aire libre o condiciones de luz brillante.
no es solamente un nuevo producto, es una nueva categoría, un híbrido de funciones de línea y rotativas que proporciona una solución completa de nivel y alineación. El ejemplo más reciente de tecnología de medición a láser Bosch. El plano horizontal garantiza la nivelación automática para docenas de trabajos como armarios, ventanas, techos